¡Ay, Dios mío, mami, mira qué linda! ¡Ay, vamos a encontrarla! ¡Mira qué linda se ve! ¡Saludos, buenas! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ¡qué linda! ¡Ay, pero qué lindo estás tú! ¡Ay, gracias! ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Y cuándo llegaste? Hace parte de día que llegué aquí a la ciudad. ¿Y ustedes? Ay, pero mira, tú traes hasta una fragancia de para allá. Mira, ay, eso hasta huele. Mira, muchacha, no diga eso. Esa gente que se van para allá, mira, traen unos olores. Ay, sí, mira. Ay, no. Pero esa cartera está muy bonita. Pero tú estás nuevecita, muchacha. Tú sabes, igualita, cuando uno para allá, mami, para allá se pone, pues, el sol casi no le quema, no es el mismo sol de aquí, y quizás es eso. Te ves tan linda así. Ay, deja que tú veas a Paco. Ay, 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 ay. Mira, cuando Paco te vea, se le... Mira, yo ni nada voy a decir. Ay, 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 ay. Estoy loca por verlo, porque como tengo tantos años sin verlo a todo, por eso no, si tú lo ves, mira, Paco no ha cambiado en nada, en el tamaño nada más. Ay, mira, ahí viene. Eso no madura. ¡Paco! Pero, oye, ay, pero... ¡Ay, Dios! Pero mira... ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Y dónde tú estabas? Estaba fuera de la ciudad. Ah, oh, Dios mío, porque yo tenía mucho tiempo cuando lo veía, mamá. Mira, ay, qué linda está, Ademir. Hermosa. Cuéntame. No, yo estoy bien, estamos bien, tranquilo. Pero ella está como más blanquita y más bonita. Claro, ay, Dios, ¿quién dijo? No, tú sabes. Tú sabes que para ella no se pone un poquito blanco, no es el mismo sol de aquí, no quema tanto. Bueno, sí, es que uno trabaja mucho aquí. Sí, tú y mira, la familia. Mira, mira qué percha, Paco, mira qué percha, ve. Esta muchacha está mejorada, mira qué linda. Sí, sí. Porque cuando estaba muy chiquito ella no era así y ya, oiga, se ve bien. Está todo el tiempo, ha sido trabajadora esta muchacha, sí. Y respetuosa. Ay, sí, mamá. Esta sí es una muchachita respetuosa. Ay, sí, mamá, no se preocupe, que está bienvenida. Saludo. Aquí. Ay, hola. 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 ¿Me presento? ¿Te casaste? Sí, soy esposa. Sí. Mucho gusto. Hola. Y tenemos una criatura. Es verdad. Y nosotros somos amigos desde la infancia, sí, crecimos juntos. ¿Y cómo está la familia de Lady? Ay, la familia está bien, gracias a Dios. Allá papi y mami se quedaron, no pudieron venir porque hay mucho trabajo. Sí. O sea, hay que atender los caballos, las vacas, todo el ganado y eso. Mira, y eso está dejando mucho cuarto ahora. Sí, a ustedes la está yendo muy bien. Y ahora ellos compraron un terreno de unas 15 tareas, entonces que están agrandando, tienen más animales, también están echando unos frutos a crecer. Ay, y todo, Dios, eso, mío. Sí. No, o sea, que le está yendo muy bien. Eso está muy bien. Sí, sí, bien. Estamos estables, sí. Sí, ay, qué bueno. Bueno. Pues nada, la vamos a dejar porque tenemos que chequear a la bebé. Pero sí, que yo te voy a enseñar cómo se le cambia en Pampi. Pero, Nicole, pero que lo... Sí. Ay, Adela, yo quiero que tú vengas mañana. Ay, ay, sí. Y para que te pases el día aquí con nosotras. Claro. Pero está bien. Bebemos café y todo eso. Sí, sí, yo quería saber dónde era exactamente para así volver con más calma y eso. Sí, porque es en el mismo rancho. Tú sabes que esta tierra es grandísima. Ay. Lo que hicimos fue echar el ranchito aquí. Pero mucha más para atrás, pero es lo mismo. Ay, pero yo estoy encantada de verla. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, pero qué ay, contenta mi doña de verte. Ay, sí, pero entonces yo vuelvo mañana sin problema. Tienes que volver, mi amor, para que tú sabes, todo este tiempo perdido lo volvamos a recompensar. Claro que sí. Sí. Tal vez Paco tiene un tiempo para que compartamos. Ay, un rato, claro, hagamos sí, un café y eso. Claro. Tú vienes para que hablemos y compartamos aquí entre todos. Claro que sí, claro que sí. No se preocupe, mañana tengo un compromiso que hacer. ¿A cualquier hora te esperamos? Después importa. De las 11 caigo aquí. Ah, ¿no? Sí. No se diga más, pero está bien, cuídese. Pues mi doña, nos vemos, ay Dios mío, yo estoy tan feliz. Nos vemos mañana, díganle a Paco que no haga nada. No, cero planes, de la cero planes, once, ¿no? Que voy a estar aquí. Está bien, ya está ustedes bien. Saben, nos vemos. Ven con Dios, dame la recuerda a tu padre. Pues está bien. Bye. Qué muchacha que huele bien. Ay, Dios mío, mami, para muchacha tú estás buena voz y grande. Ay, sí. Tal vez me trajo un perfumito bueno, no como la bandida esa de Nicole, que el otro día tuviste lo que no dio fue mi tolín a un taino. ¿Mm? No, tú sabes tú que lo que es la actitud de esa muchacha. Yo te digo a ti, esa muchacha está insoportable. Ay, sí. Pensar que la vergüenza que nosotras pasamos en la iglesia, la dos, cuando la comadre Eufemia mirándome y me preguntó a mí de qué. Y este perfume que usted tiene puesta, comadre Elpidia, y yo, ese fue un perfume que me regaló mi Jaina. Y cuando me dice que se lo enseñe, cuando yo le enseño el pote, y yo le enseño este pote morado, de lavanda, de mitolín, esa muchacha es fuerte.
Pero eso fue por hacernos la maldad. Mami, pero es que yo le he dicho a ustedes esa mala costumbre de estar pidiéndole a todo usted, a todo el que usted ve, usted quiere estarle pidiendo. Ay, sí. Y sin contarte el picadillo que me hizo en la cabeza. Hágase un té de cundiamor y se lo tira arriba, eso huele muchísimo. Ay, yo sí, le he dicho sí. A usted que a usted le gusta estar mucho claro. Pidiendo. Mm, ay, yo sí. Le he dicho. Pero ven acá, Nicoy, ¿qué es lo que te pasa? Ah, Nicoy ahora, porque cuando pero tú estabas ahí, lo que pasa, tú estabas muy sabrosito ahí con ella y ni la ahí te salía, ¿eh? Tente mucha cuenta, acuérdate que tú y yo estamos casados, ¿eh? ¿Casado? ¿Yo? Yo no estoy casado contigo. Tú viniste aquí porque estaba embarazada y yo quería hacerme responsable. ¿Hacerte responsable? Claro, por eso, usted y yo no estamos casados. Y usted lo sabe. Ay, pero cuando tú me llevabas para la casa en construcción, tú no decías eso, mi amor. Y mire el anillo ahí donde está. ¿Y quién era que me buscaba? ¿Era tú? Ese no es el punto. El punto es que te acuerdes que tú tienes una familia, ¿oíste? Y deja tu sabrosura y tu vaina. ¿Quién es esa? Óigame. Ah, ella es como mi hermana. Ah, una muchacha que estábamos juntos. Y yo soy prima tuya. Y tú sabes lo que hacen los primos, ¿verdad? Se primen. Y para yo no entrarte a pecosones, mira. Contrólate. Tú eres un hombre casado. Sí. Escúchame que te estoy hablando. Yo estoy viendo a la niña que no hay que hacer, ella está durmiendo ahí. Tú no como que no genera. Yo te entré para acá para que hablemos, para ponerte en tu puesto y que tú entiendas que a mí me tienes que respetar. Además, tú no estás viendo qué planta tú tienes, que lo que tú estás. Ay, tú sí estás linda porque yo. Pero Nicoy, pero ¿cuál es tu cosa, Nicoy? Nada. Porque tú estabas odiándome que me echara para allá, que te fuera de ahí, que estoy harta, es que esto, no, y ahora tú vienes con eso, cuando vino ella, Tú sabes que uno tiene sus días malos, eso era la depresión postparto que yo tenía, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo, que tú crees que yo tenía opción de quedarme. ¿Y dónde salió ese amor? ¿De dónde salió? Contigo no se puede nada, ya te dije. Controla de tu sabrosura, ¿viste? Y cuando pero ella, tengo que saludarla porque ella es mi amiga. Sí, hola, como ¿cómo está? Bendiciones. De ahí para allá. Es que se saluda a la gente. Mañana cuando ella venga, ay de ti que tú vengas con tu sazón y tu cosa. No, que pero tú sabes que yo soy loca y se me cruzan los cables. Nada más te digo. No, pero hay que creer muchas cosas en ti, ¿eh? Vete a lo tuyo, vete a trabajar, vete a hacer algo. Pero le. No, yo mejor me voy, no, es lo mejor que puedo hacer. Ese macho es mío. Yo no sabía ni que yo lo quería tanto, ¿no? Cuchito. Dígame, mami, ¿ya está el desayuno? Sí, ya está, mi hija. Ay, lo que me gusta. Y entonces, ya me consiguió. Buena. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le amanece? Dígame, doña. ¿Cómo le amaneció por allá? Ay, amanecimos bien, gracias a Dios. Aquí estoy como lo prometí. Ay, qué bueno. Pues mira qué bien, así tiene compañía para irte para allá abajo. Mira, hoy hay huevo, mi amor. ¿Mierda? Porque yo tengo como 3 días que no he podido hacer nada. Ah, pues mira, nos vamos para así recordar aquellos tiempos. Pues miren, llévense este desayunito para que se lo coman para allá abajo. Lo que me gusta, mi yuca con queso. Yo sé que le va a quedar chiquita. Ay, sí. Yo voy a dejar mi cartera aquí. Sí, sí, sí. Yo te la guardo. Pues vámonos. Cualquier mami, cosa, pues entre los cosas, también hay sacos si necesitan llenarlo. Ah, está bien. Está bien. Vayan con Dios. Buen día, suegra. ¿Cómo estás? Esa suegra está bella y pomposa. Ay. Pero abráceme, hombre. Usted no me quiere como una hija. Ay, pero y qué raro. Y ese salamerío, porque a ti no te gusta que no te pegue. Y que porque uno gira a campo y a hoja. Ay, tampoco así. Yo he dicho eso. No, como yo veo que tú le dices así a tu marido y duerme con él, que no será con uno. Ay, no, es que eso era una etapa que yo estaba pasando por el posparto, suegra, y mi desayuno. Bueno, tu desayuno, yo no te lo guardé porque como tú no comes eso, que a ti di que lo que te gusta di que juntar desayuno americano y aquí uno no sabe hacer eso. Pero, ¿y qué yo voy a desayunar, suegra? No te sé decir. Sí, es porque yo pensé que tú estabas a dieta. Ay. Pues tú dijiste que no quería comer rulo con leche de vaca y eso fue lo que se hizo aquí temprano. Cuando veníamos usted se lo guardó a la muchacha. Ah, no, eso sí, ya el desayuno que quedó, yo le dije a Delaidy y a Florecita que se lo llevaran para allá a recoger huevo.
para allá. O sea, que ella se fue a recoger los huevos, no era conmigo. Ah, pero que cada vez que ella te dice, tú di que nunca puede y que tiene las uñas pintadas y que no sé qué y que no quiere dar tropezones porque se te va el dedo de la uña, no sé qué. Pero ella sabe que yo lo hago, aunque yo no quiera que yo lo hago. Ah, pero está bien, me voy a dar desayuno, ya yo veo qué amor usted tiene por mí. Bueno, lamentablemente yo te quiero, pero tú no te dejas querer, muchacha, tú no te dejas. Así es que yo, eso porque tú la viste a esa muchachita, tal vez tú tienes celo, pero es que uno la ve así desde chiquitica a ella. Desde chiquitica uno la está lidiando. Cuando viene a ver, usted se la quiere emparejar y con Paco. Pero ¿quién dijo eso? Yo no te niego que Paco babiaba por ella, pero esa muchacha, mira, nunca le hizo caso a Paco. Y al fin y al cabo, Paco contigo fue que se matrimonió. Por obligación, pero. Porque Paco era un boca abierta, Paco nunca se le declaró a esa muchacha. Gracias a Dios, porque yo era la que le correspondía a Paco. Porque Dios sabe cómo hacer sus cosas al final de cuentas. Nada, la dejo. Hágame comida, aunque sea, si usted puede. Bueno, aquí lo que se va a hacer es un guiso de gallina con yuca. Si eso es lo que tú quieres. Está bien, eso es. Voy a darle un paseíto al patio a ver qué hay que hacer. Sí, pues vaya a ver, vaya. Recoja guayaba que yo hay por ahí cerca, para que haga un jugo. Mira qué bien te queda el sombrerito, o sea, para que no te me queme el sol, porque ay, ese colorcito que tú cogiste tan bonito, mira yo como todo esto cuitía. Oye, pero vienen los patos ahí a la laguna. Muchacha, mira, ahora mismo tenemos 55 patas parías. Y tú ves tú esos paticos, mires, eso se pone amarillito ahí. Oye, pero ustedes también están comiendo huevos de pato. Ay, mira, eso es huevo por la mañana, huevo por la tarde, huevo por la noche, huevo a toda hora. Una cosa ya tú sabes. Mira cómo se ve toda esa tierra para allá, ¿ves? Mira, muchacha, yo extrañaba esto. Ese olor así de campo, eso transmite una paz, una tranquilidad. Eso es una cosa que para allá eso no se ve nada de eso. Allá son edificios grandes y no hay esa naturaleza, no se siente así. Es un ambiente contaminado, tú sabes. No es como aquí, que aquí esto es, mira esa mata de cereza, ¿ves? ¿Tú te acuerdas cuando nos poníamos a recoger la cereza y a comérnosla? Y tu mamá cogía y nos decía, no se coman la cereza, no se la coman. Sí, sí. No, pero mira, allá abajo es que están esos huevos, muchacha, por cantidad. Ah, pues vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Suerte, a mí está bueno porque ella me decía cada rato para venir para acá. Jesús, esta piedra dejan a cualquiera lisiado. Yo quiero saber cuál es el cariño y la vaina con esa presenta. Mira, todo eso, pato. Mira los patos, ¿cómo están? ¡Paco! ¡Hola! Adelaide, ¿cómo estás? Cuidado, ahí, cuidado. Déjame poner este desayunito huevos aquí para que te lo coma ahorita. Ah, qué bueno, mira. Estaba aquí recogiendo estos huevos. Ah, mira, nosotros venimos a eso mismo. Ahí sí, estamos recogiéndolo porque de verdad que estos huevos, mira, es lo mejor que hay. Mira, yo sí sé. Mira, le voy a decir a mami para que te prepare unos huevos como ella lo hace, con tomatico. Tenemos una mata de tomatico, mira. Y eso es mucho tomate que da. Ah, pues claro que sí. No, tú sabes que yo, aunque esté para allá, yo como cualquier cosa. Yo no, no soy tan exigente para comer. Ah, mira, pero tú no te acuerdas de cuando estábamos aquí, que nosotros veníamos también y comíamos huevos. Ay, sí. ¿Cómo olvidar esos tiempos? Esos tiempos no se olvidan. Mira, allá abajo todavía está la hamaca. ¿Tú te acuerdas cuando nos jamaqueábamos allá? Que Paco caíamos. Se cayó. Que Paco se cayó y cayó, tú sabes, del otro lado de la pocilga cayó. Ay, sí. Muchos recuerdos que tenemos nosotros aquí. Eso sí, que esos patos, mire, de vicio que están poniendo esos animales. Ay, sí, eso veo. Es que son muchos patos que ustedes tienen.
Sí. Ay, son como 100 que hay. Míralo, 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 qué belleza, ve. Mira cómo andan. Ahí nadan ellos en esa piscina que. Se sienten libres, es una belleza. Sí. Le decía yo a Rosita que para allá, eso no se ve. Eso es, mira, eso es escaso para allá, muy escaso. Y allá eso es edificio grandísimo. Y uno no tiene esa naturaleza, ese aire fresco de aquí. Por eso yo amo y no olvido de dónde yo vengo, de dónde yo nací. ¿Y tú te dónde vas me para crié. Allá de nuevo? Sí, tengo que irme porque tengo la empresa a cargo de uno de los jefes que tengo allá. Ay, ay, ay. Un sustituto que yo dejé. Pensaba que tú te quieras quedar más tiempo. Sí. No, porque usted sabe que hay que atenderlo. Lo de uno hay que atenderlo porque entonces después hace lo que quieran con ellos. ¿Y tú no crees que yo pueda conseguir algo para allá o hacer algo? ¿Qué yo pueda hacer para allá? Oye, de todo tú puedes hacer, solamente llegar allá, muchacho. Oiga, porque es que allá entonces, porque panita. Yo sé mucho recoger huevos y... Pero entonces no sé. se consigue, pues tú sabes que yo vengo de aquí también y gracias al Señor, tú sabes, pudimos superarnos y salir adelante, hay que aprender idiomas para allá. No, a ti hasta la voz se te afinó. Ay, muchacha, no diga eso. El juntarse con personas, tú sabes, de alto niveles hace que uno pues tenga que cambiar quizá el tono de hablar y eso, pero no, yo sigo siendo la misma. Por eso estoy aquí, porque es que yo amo estar aquí, yo amo así ese aire fresco, respirarlo. Mire, no me canso de respirar. No, yo pensaba que como tú vinías de para allá, no iba a recoger huevo porque como vino más fina. Mira, yo vine comodita hoy para sí, eso. Sí, está bonita, sí. Me acuerdo ay, Paco. Aquello tiempo, sí. Ay, Paco. Tú sabes. Vamos a seguir sí, para sí, acá, sí, para allá hay muchísimo. Aquí hay más huevos, pues sí, vamos para allá. Allá. ¿Qué es lo que se cree esta? Cogiendo puesto. Pero con mi macho no sé, que no se piense quedar, mi amor. Que ahora fue que empezó la vaina. Ay, ella cree que ella es fina porque es vieja. ¿Qué tengo yo? ¿Tú te imaginas que después de que yo me puse a parir a ese manate, él me deje por otra? No, pero algo yo tengo que hacer. Nicole, mi amor. Ay, pero a ti te ha gustado el campo, amor. Ay, no me ha gustado el campo. Yo vengo por ti a visitarte para que después no digas que yo te saqué. A la sobrina. Mi amor, tú no sabes que estoy con los seres montados. Porque ha llegado, dije, una tipeja ahí. Y el Paco, mi amor, ese con una salameadera. Y qué linda. Y qué esto y qué aquello. Los hombres son así, mi amor. Por eso yo te digo a ti. Los hombres son así. Tú le pariste, mi amor, y olvídate. Ah, pues te enamoraste de campesino. Porque no, la última vez que nos vimos, tú di que te quería ir, que tú no aguantabas esto, que bajo, que yo no sé quién. No, mi amor. Ah, pues ahora te quieres quedar en el mira, campo. Mira, hay batallas que hay que luchar, ¿oíste? Tú no entiendes eso. Tú no, porque a ti no te cogen en serio. Yo necesito que tú me digas un consejo. Porque tú sabes por qué yo no me revuelco con ella, porque tiene 3 veces más cuerpo que yo y me desbarata de barataíta. No, mi amor, lo primero es que tú tienes que aceptar que te gusta el hombre, porque esos son celos aquí en Pekín, mi amor. Te gusta tu hombre y tú quieres estar con tu hombre. Tú no lo querías aceptar, pero ya se ve que sí, estás enamorada sí. De él. Sí, es verdad, sí. Bueno, mi amor, tú lo has tratado muy mal. Tú nunca le has dado cariño, tú siempre para la patada con él, tú tienes que buscar la forma de cómo acercarte a él, porque si no, mi amor, otra te lo va a liquidar. No, mi amor. Claro, porque si tú lo vives tratando mal y aquella le pela los dientes, ¿para dónde se va a ir? Ah, y un muchacho no amarra a hombre, déjame decirte, y si en verdad usted quiere salvar su matrimonio, su relación, vaya a ver cómo usted va cambiando su actitud. Mira, esa actitud que tú tienes. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es? Tiene que ir cambiando esas expresiones, mi amor, y comenzar a hacerle cositas que él vea que tú estás enamorada de él y todo eso, que tú ay, no te das más tengo el pico compromiso. Amarrado, eso se me hace difícil, echa esa bimba para atrás. Pues agárratelo, mi amor, con un tarras y comienza a ganarte la suegra y también la cuñada, mi amor. Esa más lambona que esa. Ay, mi amor. Lambona no, porque si tú me dices que sí, ellos se conocen.
Dime tú, y tú siempre lo has tratado de la patada, porque con todo y todo, mi amor, aunque esto sea un campo, ellos te han dado todo. Sí, ha sido otro, te había sacado los pies, mi amor, había pasado tu trabajo. Ay, sí. Así que ve bajando el tonito. O sea que es el truco. Es que conquistar tu marido y conquistar tu suegra. Y tu cuñadita también, mi amor. Ah, bueno, pues. Porque ya tú tienes que ir bajándote, porque tú todavía como que no has recibido la lección que te mandó tu mamá para acá del campo. Hay que hacer sacrificio, es verdad, para tener una familia. ¿Tú ves? Bonita. Ese es tu problema. Hay que ser sacrificio. ¿Qué sacrificio? Pues te gusta el hombre. Eso no es un sacrificio cuando uno está enamorado. Sí, yo voy a tener que ponerme a orar y ayunar. Porque pero rápido. Eso es algo. Yo a veces quiero cambiar, ¿tú ves? Pero es como es bipolaridad que yo tengo. No, pues ve cambiando si tú quieres. Ay, tu sí. Paco. Ven, para invitarte a algo, para que tú me des unos tips de cómo hablar, de cómo cocinar. Ah, y de lo que tienes que hacer también. Sí, sí, gracias. Aunque tú me dices que no me toman en serio, mi amor, pero yo tengo mis trucos bajo la manga. ¡Paquito! ¡Paqui, mi amor! ¿Qué pasó? Ven acá, por favor. Dime, Nicole. Pero Nicole, pero ¿y este reguero que hay aquí? Fue el viento que entró y entró toda esta flor aquí. Y mira todo ese viento que ha entrado y tú así. Ponte la ropa, ponte una ropa, algo para que te cubra. Tú te estás volviendo loca, Nicole. Dime. Mira. No, pero tú estás demasiado fuerte aquí. ¿Cómo te puedes? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que tú tienes? Mi amor, tú no estás viendo que eso... Sí, que eso entraron por ahí. ¡Mamá! ¡Tráigale coba! ¡Mire! No, pero ¿qué pasó? Mira todas estas flores que entraron, parece por ahí, yo no sé. ¡Ay, y pero qué aquí, por vea, Dios! Está como está con toda esa brisa. ¡Ay, puede, mi hija! Puede hasta resfriarse. Cierra toda esa ventana, que esas hojas pican. Todas estas flores dan una raquiña, que eso me temió. ¡Ay, de por Dios! Esto es increíble, mamá. Mire, ve todos estos regalos aquí, vea. ¡Ay, no! Pero yo nunca había visto eso aquí. ¡Eso se va a ver, a ti! ¡Deja eso así! Yo nunca había visto eso aquí. Mire. ¿Y cómo entró todo eso aquí? ¡Ay, yo lo barro, doña! ¡Descuida! ¡No! ¡Descuida, que yo lo barro! ¡Adiós, pero ven acá! ¡Vamos! Y vístete algo, búscalo por ahí, algo. ¡Vístete, mi hija! ¡Te vas con él! Ve, que la niña debe estar sola y adelante. Está bien, yo voy ahora, pero ponte, porque después te puede congelar. Pues eso no eran flores. Yo pensaba que serán las flores del campo. Pues verdad que esta gente. Yo le hago algo bonito tú y mira. Me dejó seca. En el aro dando vueltas me dejó. Ay, qué decepción. Y es verdad que yo no me veo linda porque ni cuenta me dio. Oye, dije que yo voy a coger un viento resfriado y yo me puse a arrancar flores para provocarlo. Ay, Dios, esto está más difícil de lo que yo pensaba. Ay, no. Ahora que estamos aquí reunidos, yo quiero que me digan quién me cogió 300 pesos que yo tenía aquí, abajo de una ollita. Ay, ay, ay. Bueno, esos 300 pesos se le eché yo ahí pinto. ¡Ay, Pinto! Ah, pues no fue mentira lo que me dijeron, ¿eh? Dije que Paco te tuvo que traer al hombro de la gallera, dije que tú bailado de un tigre echando, dije que... ¡Y vaya el Pinto! ¡Y vaya el Pinto! Y no solamente eso, dije que... ¡Harta de bebida! Y diciendo, dije que al lado de un tigre, a los tigres... ¡Miren! Yo duermo sola y con la puerta abierta. Sí, pero dile que venga. Hablador, todo eso tenía tú que estar dando detalles. Había que decir. De que una señorita de su casa haciendo cosas, ¿eh? Está sinvergüenza. Pero tú y yo vamos a hablar. Que ese chucho, vete, lo voy a pegar entre las costillas. Cuando yo voy a saber un cuento así. No es por tu bien, que no te lo están diciendo. Tiene que ser tan lengua larga, porque tú no le puedes decir otra cosa. No puedes, además, esta es una mentira. Ahora tengo que hablar y mentira. Oiga, mamá, eso. Oiga, eso. Claro, Paco. Y grande que están los puecos, Paco. Sí. Allá abajo. ¿Eh? Grandote, están esos seis. ¿Tú viste la más rara que parió? Uh-huh. Seis puecos. Sí, cámbiame el tema, sinvergüencita. Debíeme la atención. Para que yo no le diga nada. Para que a mí se me olvide. Porque a mí esta no se me va a olvidar. Sí, pero si yo me hubiese ganado eso. Si yo hubiese ganado esa puerta de ese gallo pinto, mira. ¿Tú sabes cuánto yo me iba a ganar? Que eso si no te lo dice. ¿Tú sabes por qué me está delatando? Porque perdió el gallo. Florecita, pero tú eres una señorita. Ay, ¿qué tú haces? Metí entre una gallera. Él fue el que me llevó.
Sí, pero usted, pues, está insistiendo tanto. Eran 80 mil que no iban a ganar. Bueno, pero tú quisiste estar con otro del otro pinto. Vamos. Vamos, así no. Así no. Tú estás mal de la cabeza, niña. Ustedes metían a la niña vuelta loca llorando. ¿Eh? Ajá. Vengan, cáiganle. Cáiganle, cáiganle tú que tengo el brazo tumbado, de gonzado, ya. Ven. Ay, no, amor, porque tú sabes, yo me eché unas cosas para los insectos y a ti no te gusta que uno la cargue como a los olores. Venga, suegrita, venga, cargue a su nieta. ¿Cómo te digo? Ay, no, no me la dé porque últimamente yo he tenido ese bajo a carne puerco que tú dices que yo todo el tiempo caigo para no dármela. ¿Tú me entiendes? Y las uñas las tengo como calabrote, no me las he lavado hoy. Tengo miedo a infectarla. Sí, te la cargara, pero tengo miedo a infectártela. Porque tú sabes cómo. Saludos, familia. Hola, qué grata sorpresa. Vieron, Paco. La muchacha siempre buena moza. Ya, siéntate aquí, venga, adelante, siéntate. Pasíllate, mi amor. Gracias, gracias. Ay, qué bonito. Paco, ven, sácale los gases a la bebé. Que le dije que se pero... Sácale los gases ahí. Mi amor, vamos allí para hablar algo. Que tenía días por verte, para preguntarte una cosa así. Ah, pero claro que sí. Vamos. Venga. Estoy increíble. Ahora sí es verdad que voy al pinto. Amor, tú eres la supuesta viajera, la más esperada. Mira, corazón, no es por nada, pero como ya yo te dije, yo soy la esposa de Paco. Parece que no te queda claro y te estamos formando una familia, ¿sabes? Para que lo tengas en cuenta, porque te veo como muy, muy rebalosita y muy metida aquí. Ay, mi amor, pero no, ¿qué pasa? Yo sé que Paco tiene su familia. ¿Cómo tú crees que yo me voy a meter en una relación, a destruir una familia donde yo sé que a ustedes hasta hijos tienen? Además, Paco y yo lo que somos es amigos de la infancia. Nada que ver con gustarnos ni nada. Quizá en un tiempo, cuando éramos adolescentes, que estábamos juntos siempre, quizá no llegamos a gustar, pero nada que ver. Bueno, no, yo no tengo que ver con esto, porque si tú estás soltera, las mujeres solteras son capaces de lo que sea. No, mi amor, déjame decirte para informarte claro, por si tú no lo sabías. Yo tengo mi novio. Bueno, estoy próximamente a casarme. Sí, a mí no me interesa para nada, Paco. Simplemente tenemos una amistad. Así que tú tienes que darte tu lugar como esposa, como mujer que eres, darte tu lugar y saber el valor que tú tienes. Y déjame decirte que Paco es un hombre, mira, un hombre que cualquiera mujer quiere tener, y tú lo tienes. Así que tú tienes que aprender a valorar eso, el hombre que tienes, y darte tu lugar como mujer, porque a mí para nada me interesa Paco. Más raro, porque ya que prepararte, Paco, a ver qué es lo que se mueve con este kiki tuyo. Esa mujer hiciste difícil. La muchacha me tiene a mí, mira, así. Ojalá que la muchachita esa no salga así igual que la mamá. Porque no la vamos a aguantar. ¿Y qué será lo que van a hablar? Bueno, pues, discúlpame entonces, yo estaba viendo cosas. Bueno, pues, deja de verlo porque no lo hay. Así que yo espero que esto te haya quedado claro, ¿ok? Sí, está bien. Pero qué boche. Mira, fue un boche con altura, mira. Tres patas, pero bien da. Yo tengo un problema. Me tengo que revisar. Es verdad lo que me dijo la amiga mía. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero qué bueno, doñita, que usted vino. Ay, sí, un placer estar con ustedes. Me gustó la forma como me trataron. Sí, y tú tan linda. Ay, gracias. Qué simpática ella, ¿eh? Y educada, es su muchachita. Gracias. Me costó mucho, pero al fin lo logré. Ay, sí, qué bueno. Qué bueno. Pero mamá, ¿y qué será lo que querrá Nicole? Porque trajo toda la familia y están reunidas aquí. Yo no sé. Cuidado, si quiere ir, si lleváis a la muchacha. ¿Tú le hiciste algo? No, no ha dicho nada para que ella se vaya. Ya nadie aquí le ha hecho nada, pero que tú sabes cómo es, mamá. Tampoco nos ha dicho nada a nosotros. Ay, qué bello. Ah, hola, hola, familia. Disculpen la tardanza, será que estaba durmiendo la niña, ustedes saben. Como yo les dije que hice esa reunión, que estemos todos como familia, porque aunque me ha costado realmente humillarme, doblegarme, reconocer que he estado mal, reconocer que
Desde mi niñez no he sido una buena hija, una buena hermana. Y quiero pedirle perdón a mi hermana delante de todos ustedes, porque realmente la odiaba sin razón, la traté muy mal, indiferente, hice que mi familia se destruyera por esa actitud y realmente estoy muy arrepentida. Y quiero que me perdones, hermana, al igual mi madre, porque no valoré el sacrificio que ella hizo conmigo. No valoré que ella se haya fajado siendo madre soltera. No valoré que sea absolutamente nada de lo que ella hizo por mí. Y realmente me arrepiento por todo ese daño que yo causé. ¿Y qué te traje aquí, mi hija, para darte una lección? Y también, no menos importante, con Flor, porque Flor ha sido como una hermana mayor, un apoyo conmigo. Aunque quizá no haya sido la forma que yo quería, pero a veces las cosas no son como uno quiere. Y realmente la he tratado muy mal, aún en sus espaldas. Y quiero que me perdone también. Y a mi suegra querida, que me ha dado tanto apoyo, que me ha recibido con tanto amor, como si yo fuera una hija. Y yo no he valorado nada de eso. Yo he sido una persona tan arrogante todos estos meses. Y me siento muy, muy arrepentida. Pero yo sé que para todo hay tiempo. Para empezar de nuevo, para hacer las cosas bien, para doblegarse, para humillarse, si esa es la palabra. Y quiero también que me perdone. Te perdono, mi hija. Yo te perdono también. Y también a mi esposo, Paco. Porque realmente Dios me ha premiado. Me ha premiado con un esposo tan humilde, tan honesto, tan fiel, tan esforzado, dedicado. Porque mientras hay mujeres que tienen que ser el rol de madre, de padre, él está haciendo el rol de marido y me está tratando como una reina. Y yo lo he humillado tanto. Yo te doy gracias, mi hija. Gracias, porque te humillaste. Reconociste que la arrogancia y la altivez no nos lleva a nada bueno. Y lo que te pareció un castigo resultó ser lo mejor. Pues hoy eres otra persona y has cambiado tu actitud. Te agradezco y te felicito, mi hija. Nada, yo te agradezco a ti porque aunque al principio yo lo consideraba lo peor del mundo, yo hoy me siento parte de esta casa, de este campo, de esta familia, de estas personas con un corazón tan noble. Realmente que yo he cambiado del cielo a la tierra. Y no quiero solamente decirlo, sino que ustedes lo vean por sus propios ojos. Qué bueno. Y que mi hija crezca en este entorno. Muy bien. Ay, entonces, yo estoy escuchando y estoy feliz. Claro. Entonces, no te importa que yo busque los huevos ni nada y tenga olor a huevo. No me importa. Ni a puerco tampoco. Yo lo que quiero es una familia. Yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta que yo cambié. Yo lo que quiero es que Dios me vea con ojos de agrado. Porque yo estoy cansada de fingir ser fuerte y de fingir que no me importa nada. Pero realmente yo quiero una familia. Qué bueno, mi hija. Qué bueno. Y si no había venido Adelaide, quizás tú no te das cuenta el valor que tiene tu marido. Mira, Nicole, tú sabes que aquí tú cuentas con una hermana, porque tú eres la hermana que yo nunca tuve. Y con otra madre. Yo estoy a tus órdenes. Tú sabes que yo a mi sobrina la quiero mucho, pero tú no me habías dado la oportunidad de yo convivir con ella. Tú sabes que aquí tú cuentas con nosotras. Claro. Y en verdad, mira, me sorprende, mira que estoy con la boca es abierta. De verdad que sí. Si tú estás sorprendida ahora, sorpresa. ¿Qué será lo que vendrá? Porque yo sé que Dios irá seguirá añadiendo y quitando actitudes de mí que no están bien. Bueno, ¡dese un abrazo! ¡Dese un abrazo! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, mami, pero sí para que la muchacha iba a cambiar! Sí, ay. Yo sabía que eso te iba a cambiar. ¿El que viene para el campo se arregla? ¡Se arregla! ¡Ay, mi amiga! ¡Mi confidente, Nicole!
Lo que pasa es que de lo vil y menospreciado, Dios saca joyas y cosas muy bonitas. Ahora, Paco y yo tenemos un asuntico pendiente que usted devoró nada más otro día. Entonces, aquella vez que tú tenías una ropita bonita y todas esas flores, era... Oiga, y nosotros desbaratando todo eso, yo pensaba que era otra cosa. Sí, bruto, y ya, ay, Dios mío. Mi amor, tú no sabes toda la hoja que yo me tuve que untar para que se me quite esa raquina. Ay, nada, por favor. Que ven. Yo tengo que salir porque a mí me están esperando. No, espérate, yo sé que tú vas para la gallera, pero para allá vamos todos. Ay, pues porque, vamos porque... Porque tú no te me vas a mover de ahí. Una carrera de cabello, vamos tú y yo a bailar. Si tú te vas sola, vengan, acompáñenla. Vamos todas para allá. Y así dejamos a Paco y a Nicole despidiéndose. Ya yo no voy. Ya yo no voy. Usted va. Usted va. Vamos todos. La gallera. Vamos. Vaya. Yo no conocía esto, pero vamos a ver. Vaya, usted la va a pasar bien. ¿Y tú y yo para dónde vamos? No, mi amor. Yo no pensaba, pero ya yo veo que te amo mucho y ven, mi amor. Ay, yo quiero un varón ahora. Yo quiero un Paquito. Ey, que Dios no vea ahora mismo. Vamos.